que somos un colegio rural y este tipo de cosas no están a acceso de los niños, sino es a través del colegio y a través de la Junta. Yo creo que se lleva una buena experiencia en un auditorio, que no es fácil sacársela para que luego sean adeptos a este edificio, y luego yo creo que la inventiva va un poco más fresquita. Están tocando baterías, cajas y pues hacemos diferentes ritmos. Pues el proyecto de Ingresiendo es un proyecto que surge desde la Orquesta Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Ya llevan 5 años, ¿vale? Surgió con Jordi Jimeno, que es ahora director técnico de la orquesta, y Benjamá, que era un violinista que ahora está de excedencia. A la vuelta de un viaje de la Palestina, ¿no? Del trabajo que hizo Benjamá con todos los refugiados palestinos, ¿no? Cuando volvió aquí a España, a la Valladolid, a la orquesta, quiso traer ese proyecto aquí. Un nivel máximo de interacción con la ciudad y con su entorno, aparte de la educación musical, la convivencia, el trabajo de valores que produce este tipo de actividad. Es un alumnado, bueno, pues con unas características especiales, que son normalmente de ciertas familias con problemas para acceder a la música. También para los estudios me ayuda muchísimo. Por ejemplo, antes no tenía la costumbre de cuando estar estudiando ponerme música clásica. Y ahora sí, cuando estudio me pongo música clásica para relajarme. Me siento como si estuviera en un concierto tocando. Son niños especialmente cariñosos y muy expresivos. Es que como no está aceitada... ¿Cuál aceitada? Tienes que echar aceite. Ah, es verdad. No, para que va bien. Mi abuelo que dice que siga tocando y que no me deje de tocar. Toca, vamos a tocar unos con otros, ahora vamos a hacer esto. Todo el mundo es importante, todo el mundo tiene su papel. Y la interacción que tienen los músicos con los niños es fabulosa. Tienen unas reacciones tremendas. Cantar. En bailar. Hacemos una actividad de movimiento para que con diferentes movimientos, calentamiento corporal también, una actividad de percusión para que cada uno tenga su momento. Que hay un niño de los más afectados que es tremendamente autista, que solamente reaccionaba ante el estímulo de la luz y que con ellos reaccionan, es decir, ellos hacen ah, 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 y el niño hace ah, 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 ah. Y bueno, salimos todos con unos sentimientos de paz increíble, niños, maestros y todo. El proyecto Cantania sale del Auditori de Barcelona y consiste en la composición anualmente de una cantata, o sea, una obra cantada y escenificada, destinada especialmente a la clase de música de niños, de los niños en los coles, entre 8 y 11 años aproximadamente. Se titula La noche de las pesadillas y está relacionado pues con las inquietudes o los aspectos más íntimos de un niño, sus miedos, sus anhelos. Y es una actitud que al final se convierte en un acto participativo y colaborativo y en un trabajo en equipo de todos los chavales y todos los niños y niñas que participan en la cantata. Gracias.